Estoy en la Plaza Carignano, que le debe su nombre justamente a este imponente edificio, el Palazzo Carignano, donde sucedieron un montón de cosas que ahora les voy a contar. Estoy en pleno centro histórico, en una de las zonas más emblemáticas de esta ciudad, Torino. ¿Y saben quién nació en ese edificio, en ese palazzo? Vittorio Emanuele II, el primer rey de Italia, denominado por esto el padre de la patria. Y claro, ¿cómo no va a ser el padre de la patria? Con todos los hijos que tuvo, entre esposas, amantes y qué sé yo. Bueno, Vittorio, está bien, no te enojes. La majestuosidad de esta joya del barroco piemontés abraza toda la plaza. Y desde ese balcón se promulgaron hechos fundamentales para este país, Italia. Pero en verdad, Carignano es un pueblo, una pequeña ciudad, acá cerquita de Torino, al sur, a unos 20 kilómetros más o menos, que en un tiempo fue un principado. De ahí nació la dinastía Saboya-Carignano. Toda la historia de Italia nace a partir de esta dinastía. Y claro, más tarde, en el año 1670, príncipe Emanuele Filiberto, que le decían el mudo, porque nació sordo, pobre hombre, entonces no podía hablar, entonces le decían el mudo. Bueno, él decide de construir un palacio para los príncipes, porque necesitaban una casita, ¿viste? Entonces hicieron este palacio, esta cosita chiquita. El Palazzo Carignano forma parte de las residencias sabaudas, patrimonio de la UNESCO. Fue proyectada por el célebre arquitecto Guarino Guarini, que tuvo una gran importancia en aquel entonces para la arquitectura de esta ciudad. Para esta fachada utilizó ladrillo a la vista y con este material pobre logró realizar ese bellísimo juego curvilíneo que la caracteriza, con un alternarse de partes cóncavas y conversas. Esta es la fachada que da a la Plaza Carignano, porque más de un siglo más tarde se realizaría la otra fachada que da hacia la parte sur de esta manzana, con un estilo totalmente diferente. ¿Pero por qué es importante esta plaza y este palacio? Prácticamente después de que fue el palacio de los príncipes, empezó a adquirir una actividad política, porque el reino de Sardenia se trasladó acá. Y era prácticamente los Saboya empezaron a ser los reyes del reino de Sardenia. ¿Por qué se llamaba reino de Sardenia? No se podía llamar reino de Saboya o reino de Piemonte, que era más grande el Piemonte que Sardenia. Bueno, no sé, no entiendo por qué. Bueno, no importa. La cuestión es que prácticamente el rey Carlo Alberto fue el que estaba tratando de hacer un estatuto que en cierta forma democratizara a la monarquía, que se llamó el Estatuto Albertino, porque lo hizo él, Carlo Alberto. ¿Y dónde se firmó este estatuto? Acá, en ese balcón que ven ahí. El 4 de marzo de 1848 se firmó ese estatuto, que fue prácticamente lo que rigió todo lo que fue Italia, que después se hizo el Reino de Italia, hasta que empezó la República. ¿Se dan cuenta? El primer parlamento subalpino estaba acá, en este edificio. Y no solo, el 17 de marzo de 1861 nace el Reino de Italia acá, en Torino. ¿Por qué no me lo dijeron antes esto? O sea, sí, me lo dijeron antes, pero no me lo dijeron con esa energía, con esa fuerza, ¿me entendés? ¿Qué empezó Italia? ¿Qué iniciata l'Italia? ¿Lo sapete che iniziata? Sì. Ah, l'Italia. Ai Messi. Lei lo sapeva. E lei anche? Sì. Qui è nata l'Italia. Fantastico. A Torino. Purtroppo per poco tempo è stata la capitale italiana. Torino lancia le idee. Ops. Il perro se ne va. Se enojó el perro y yo, viste, con los perros últimamente, mejor que no, viste, ya me mordió un perro acá en el talón, así que, bueno, gracias señor, muchas gracias, esto para la Argentina, le estamos haciendo conocer Torino a Argentina. Argentina e Italia, por supuesto, vamos todavía, viste, Argentina e Italia, lo dijo el señor. Se necesitaba un argentino para promover Torino, para decir que acá era la capital, ¿me entendés? Eso faltaba. Gracias, chao, arrivederci. Bueno, me van a matar, a mí me van a matar un día. Gracias, me van a matar.
Y acá estoy en el patio interno de este Palacio Cariñano, es realmente hermoso. Entonces, claro, a partir de que se forma el Parlamento Subalpino, necesitan más espacios. Y es ahí que se crea y se construye la otra fachada, a partir de 1864 más o menos. Y lo curioso, necesitan más lugar para la parte del Parlamento. Entonces empiezan a construir otras aulas, pero la terminan en 1870 y pico, cuando... Italia se traslada a Firenze, así que no lo usaron. Esas cosas que pasan, ¿viste? Hoy este palacio es la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, el espacio expositivo más grande de la historia patria italiana. Es posible visitar las dos aulas del Parlamento, sea el aula que no fue utilizada, así como también la Cámara de Diputados que había sido activa y que quedó así intacta, como había ejercido. Está abierto de martes a domingo, de 10 a 18, y el precio de la entrada es de 10 euros. ¿Eh? ¡Qué fondo que tengo! Estoy yendo para la Piazza Carlo Alberto. Y mirá qué casualidad, en 1848 se firma el Estatuto Albertino, y en 1948, 100 años después, la Constitución Italiana. Una constitución imitada por muchos países del mundo. Y acá estamos en la Piazza Carlo Alberto, que era el papá de Vittorio Emanuele II. El proyecto de esta fachada estuvo a cargo de Domenico Ferri y los trabajos se terminaron en 1871. Aquí, en esta hermosa plaza con al centro la estatua del rey Carlos Alberto, antes estaban los jardines privados del palacio, encerrados por unos muros que llegaban hasta los establos de los príncipes, donde ahora se encuentra la Biblioteca Nacional. Y acá, justito en la esquina, siempre en Piazza Carlo Alberto, al ladito del Museo del Risorgimento, se encuentra este edificio que ven ahí atrás mío, que se llama Palazzo Campana. Hoy es una sede universitaria. Y en los años 30 fue la sede del movimiento fascista. Después, con los partisanos, uno de ellos, que fue al que le dedicaron el nombre, ¿no?, al palacio, se llamaba Felice Cordero de Pamparato. Y tenía el nombre Campana para, digamos, esconderse para en la lucha que habían hecho para la liberación. Por eso le dedicaron el nombre de este edificio. ¿Y ven ese balconcito que está ahí atrás mío? Bueno, ahí se asomaba el duce Benito Mussolini para hablarle al pueblo. Yo me voy por ahí. Me voy de acá, me voy. Y acá al ladito de la plaza, ¿saben quién vivió? El filósofo Friedrich Nietzsche, que estaba enamorado de Torino. Le había encantado, le gustó la cocina, le gustaba el clima, le gustaba todo de Torino. Y parece que se volvió loco acá. Parece que acá pasaron muchas cosas, ¿ves? Y otra cosa importante de esta plaza es este restaurante del cambio. Venían a comer todos los políticos y ahí venía a comer Cavour. Tenía una mesita acá adentro, Cavour. Y cuando tenía que hacer algo, tenía que firmar algún documento, lo llamaban del balcón: Cavour, vení para acá. Y él iba y firmaba. Pero digamos que hay que romper el chanchito para venir a comer acá adentro. Y está todo muy cerrado, o sea, no se puede ni siquiera ver adentro porque es todo muy exclusivo. Vinieron personajes importantes como Audrey Hepburn. Falto yo. Vamos a ver si me dejan. Espero que no me saquen corriendo. Porque quiero ver dónde se sentaba Cavour. Servicios se sentaba Cavour, claro, tiene la ventana ahí que le da al Palazzo Cariñano.
Ahí a mis espaldas está el Teatro Cariñano, que es un teatro hermosísimo, el más antiguo que tiene esta ciudad. Antes era el Teatro Reggio, pero después había sufrido un terrible incendio y fue reestructurado y ahora es un teatro moderno. Por lo tanto, este tiene el primato de teatro más antiguo. Y acá se exhibieron personajes importantes que el mundo teatral seguramente conoce. Carlos Goldoni y Vittorio Alfieri. Y ahí atrás mío pueden ver ese bar que se llama Pepino, que hoy es un bar acá en esta plaza hermosa donde se puede venir a tomar un aperitivo. A mí me encanta venir a la noche, pero les cuento la historia y se van a sorprender. Domenico Pepino era un heladero, un napoletano, que se vino a vivir acá a Torino allá por el 1850 más o menos. Y era un experto, era un capo el tipo con los helados. Tenía un secreto, no sé qué secreto tendría para hacer helado. Bueno, fue furor. Les encantó el helado de Pepino a todos acá los torineses. Más tarde, allá por el 1910 me parece, le vende la marca a un famoso pastelero de acá de Torino. Y también le vende los secretos. Era macanudo, Domenico Pepino. El tipo hizo furor también y le fue muy bien con los helados. Pero la cosa importante es, inventan el helado de palito de crema cubierto con chocolate. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde nació el helado de Pepino, el helado de palito? Acá, en la Plaza Cariñano, acá en Torino. Ahí me voy a comer un helado de Pepino. Buongiorno. Buongiorno. Quindi abbiamo un pinguino? Questi sono anche 9. Anche 9 pinguini, va bene. Allora io mi prenderò quello classico, quale sarebbe? Alla crema. Alla crema. Un pinguino alla crema. Quanto viene? 2,50. Eccolo qua. Grazie. Grazie. A lei. Grazie. Prego, arrivederci. Accatta. Accatta. Accatta il meladito del pinguino. El verdadero helado de palito cubierto con chocolate, acá, ¿eh? Mira dónde estoy. ¿Eh? Y gustándome este heladito, termino este paseo. Habría tantas cosas para contar sobre esta plaza y sus personajes. Y van a tener que venir a Torino. Aquí los esperamos. Se van a sorprender. Así como yo, que en este tiempo de pandemia puedo darme el lujo de descubrirla más, a mi Torino hermosa. Sí, tal vez un poco regal y sabauda, pero a tantas locas y locos como yo, que vinimos de otros países, nos cobijó. Torino, donde todo comienza, donde Italia comenzó.